La falta de interés por los talleres que definirán la instalación de la alerta temprana a lo largo de la cuenca del río Guatanay se evidencia al ver la poca capacidad de convocatoria. La representante del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, IMA, Lourdes Rosa, indicó que esta institución no es la encargada de que los alcaldes participen activamente. No, en todo caso la convocatoria quien la realiza es la Municipalidad Provincial de Cusco, porque es quien lidera el sistema de alerta temprana. No, tanto, es el proyecto Guatanay. Tanto Proyecto Guatanay como PREDES y las otras instituciones somos prácticamente colaboradores de todo esto. Pero esto no depende de los niveles de convocatoria, sino de los niveles en cómo las autoridades locales que presiden los comités de defensa civil es que no se están involucrando como debería ser. Se sabe que el proyecto de intervención del río Guatanay, ejecutado por el gobierno regional a través de Lima, tiene 371 millones de nuevos soles de presupuesto para rescatar este río. Y según nuestra entrevistada, 1.800.000 nuevos soles fueron destinados para la instalación de la alerta temprana. La falta de interés de los alcaldes estaría retrasando este proyecto. No se puede llegar a niveles de coordinación con autoridades que han delegado funciones, ¿no? ¿Cuándo tenemos para llegar a estos acuerdos? Digamos a los alcaldes. La intención, claro, la intención era que para esta temporada de lluvias el sistema de alerta temprana ya esté funcionando, pero esto, y nosotros hemos impulsado esto durante todo el año, pero con mayor énfasis desde el mes de junio, julio. Sin embargo, a la fecha, como ustedes verán, los niveles de convocatoria, no solo la falta de los alcaldes, en muchos casos las reuniones no han contado, ni incluso con los jefes de oficinas de defensa civil. En el mismo sentido, la Fiscalía de Prevención del Delito ha notificado a las autoridades para que cumplan con sus responsabilidades. Y por eso ha sido llamado a esta convocatoria con el apoyo de la Fiscalía de Prevención del Delito, en cumplimiento a la ley, a la 29664 y los decretos supremos y las nuevas leyes, la 30055 también que salió ahora último, ¿no?